hemos llegado a la conclusión de que el Partido Popular ha decidido proponer la supresión del impuesto de plusvalías, por ser injusto, confiscatorio y por ser un atraco a los madrileños. Tengan ustedes en cuenta que cuando uno hereda el piso en el que vivían sus padres o una viuda, uno que fuera propiedad de su marido, ya ese incremento de renta ya lo tiene que pagar en el impuesto de la renta. Pero es que, de acuerdo con los datos que tenemos, un piso de 150.000 euros tiene que pagar, imaginemos una viuda que el piso era de su marido, se lo tasan en 150.000 euros y tiene que pagar una plusvalía de 26.000 euros. ¿Quién tiene 26.000 euros en cuenta corriente para poderse quedar a vivir en su casa? Porque es que ni siquiera hay desgravación o ¿cómo se dice esto? Bonificación para el caso de que se trate de alguien que vive en la casa. O un padre que vivía con su hijo, que una madre que ha ido a vivir con su hijo y que, por lo que sea, fallece el hijo y resulta que no se puede quedar a vivir en ese piso si no paga 26.000 euros. ¿Quién puede pagar 26.000 euros? Si son unos hijos que heredan a sus padres, pues a lo mejor pueden pedir un crédito para pagarlo entre todos. Pero una persona, ¿cómo puede tener que abandonar su casa? Nos parece un impuesto, como les digo, injusto, confiscatorio y un atraco a los madrileños.